yo estaba con mi novia acompañándola para que ella se sentía mal de dolores, de malestares, y me dijo que la llevara. Y cuando me parqueo en el siglo, estoy desmontándome con ella para entrar, que fue en el parqueo que está como a la derecha. Cuando me estoy desmontando, yo veo que el hombre viene por encima de mí, pero yo pienso inocentemente que es seguro para uno de los carros. Pues cuando él se me acerca, me saca la pistola, yo me quedo mirándolo, porque yo no, como que usted sabe, yo no lo acepté en ese momento. Y después me dice, dame la cadena. Uy, me lo repite, dame la cadena. Yo me quité la cadena, se lo di, no cogió ni teléfono ni nada, mi novia tenía otra cadena, no se la quitó, nada. Y después se fue y ya, se clavó su pistola y se fue. Yo estaba esperando un motor más para adelante. ¿Qué valor tiene la cadena? ¿Qué valor? 150 mil pesos aproximadamente. ¿Y la persona está detenida? Sí, está detenida. Hoy mismo me llamaron para venir a identificar. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es? Era morenito, medio viejo, medio mayor de edad. Él tenía, en ese entonces tenía el pelo más largo, pero ahora lo vi, tenía el pelo corto. ¿Cómo llegaron a él? No sé. Me llamaron esta mañana, llamaron a mi mamá para que yo viniera a identificarlo. Y estamos aquí. ¿De dónde tú eres? Yo vivo fuera del país. Yo vine de vacaciones y me pasó eso. ¿Cómo tú te llamas? Lewis. Lewis, ¿tu impresión en torno a eso? ¿Qué decir? No, en verdad a mí nunca me había atracado. Yo no lo creía en ese momento. Yo dije, ah, y es verdad que me toca a mí ahora. Y cuando él me sacó la pistola, que él la sobó, yo dije, no, él no está relajando, porque a lo primero él la sacó nada más. Y yo me quedé mirándolo a ver si era, tú sabes. Y después, cuando él vio que yo me quedé mirándolo, que yo no estaba en darle mi cadena, él la sobó y me dijo, dame la cadena, que tiro otro. Y me la iba a arrancar. Yo dije, no, patrón, eso no se va a quitar así. Y me la desabrochoné, se la di. Yo pensaba que yo tenía. Vale, como 20 mil pesos en los bolsillos y no quería ni dinero. Mi novia tenía su teléfono en la mano. Yo incluso cuando estaba caminando para donde mí, yo me metí el teléfono en los bolsillos. Como para hablar con él, por si acaso.